El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo uno de entre la gente a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le dijo: Hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Él les dijo: Miren, guárdense de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha, y empezó a echar cálculos diciéndose: ¿Qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo: Haré lo siguiente, derribaré los graneros y construiré otros más grandes y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo: Alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años, descansa, come, bebe, banquetea alegremente. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche te van a reclamar el alma. ¿Y de quién será lo que has preparado? Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios. Palabra del Señor. En este domingo 18 del tiempo ordinario en el ciclo C, estamos en el ciclo C, el Señor nos propone estas lecturas. La primera es del libro del Eclesiastés o Coelet, en el que se nos dice esa famosa frase: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y luego viene en el Evangelio, bueno, en San Pablo en los Colosenses, la segunda lectura, y San Lucas en el capítulo 12, esta parábola. Miren, el hombre es un devorador inagotable. Yo me acuerdo de esos primeros jueguitos que salieron, de esos jueguitos, ¿cómo se llama eso? Electrónicos. Había uno que llamaba Pac-Man, ¿se acuerdan? Que era una cabecita con una boca así, y se iba comiendo todo lo que encontraba. Todo lo comía. ¿Se acuerdan de Pac-Man? Bueno. El hombre es como Pac-Man. Todo lo que coge quiere atesorarlo para mí, para mí, para mí, para mí. Desde que el niño nace, quiere cogerlo todo, quiere llevárselo todo a la boca. Todo es para mí. Y hay que enseñarle a que comparta con los hermanitos, con los amiguitos, con los primitos. Porque hay algo en nuestra naturaleza humana, en nuestra mente, no sé dónde, que nos lleva a estar recogiendo y coja y coja, así como esas retroexcavadoras, que todo es para acá, para mí, para mí. Esa tendencia a recoger todo, a traerlo todo para mí, nos lleva al pecado. Pero dejemos esta primera idea así: el hombre es un atesorador, todo lo quiere para sí, todo para mí. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, y si sobra, para mí. Primero. Segundo, en la vida hay cosas esenciales, primarias, absolutamente necesarias, y hay cosas que son accidentales, cosas que se puede vivir sin ellas, que ricos si se tienen, pero igual, si no se tienen, no pasa nada. Eso es lo segundo. Está lo esencial, lo primordial y lo accidental. Ahí viene la filosofía. Cuando se junta ese deseo del hombre de atesorar, de amontonar de todo para sí, con eso de que en la vida hay cosas esenciales y cosas no tan esenciales, que son secundarias, el hombre quiere lo esencial
y lo secundario. Y ahí es donde todos estos publicistas, todos estos que piensan la economía del mundo, se aprovechan de eso. Y entonces nos hacen pensar que si uno tiene no solamente lo necesario, sino lo secundario, va a ser muy feliz. Y que todo eso que se me ofrece, ahí está la felicidad. Entonces, le prometen a uno una cantidad de cosas que lo van a hacer feliz. Y nada de eso lo hace feliz a uno. Nos hacen perder el rumbo de la vida. Nos hacen perder la visión de lo esencial, de lo necesario. Y nos ponen a gastar nuestra vida en lo que no es necesario. Si ustedes se ponen a ver todas las los comerciales de televisión, nos llenan la cabeza de que el confort, en el confort está el bienestar. Pregúntese, ¿en qué está su bienestar? ¿Dónde está su bienestar? ¿Usted qué busca para estar bien? En la sociedad del bienestar, porque estamos en la sociedad del bienestar, nos han dicho que para usted estar bien, usted tiene que tener tenis de no sé qué marca, carro de no sé qué marca, apartamento de no sé cuántos metros cuadrados, que usted tiene que tener el celular de no sé qué marca, el iPhone 12, el 13, el 14, y todo eso usted lo consigue y se mata consiguiendo eso. Y trabaja mucho para conseguir todo eso. Y se endeuda para conseguir todo eso. Y apenas lo tiene, usted dice, por fin compré la felicidad. Pero, bueno. Y la semana entrante, ya no es el 13, sino el 14. Y lo hacen sentir a usted como un zapato. No tienes el 14, eres un infeliz. Eres un desgraciado. Ahora tienes que tener el 14, en deuda, cómpralo, aquí te lo fiamos, ven, sin cuota inicial, compra el número 14, ven por tu número 14, ven, ese tiene esto, tiene lo otro, tiene lo demás allá, ven, con el 14 tú serás inmensamente feliz, aquí te esperamos, de comercial y todo, ¿verdad? Y entonces usted, que la semana pasada o el mes pasado, usted había sacado el 13, entonces usted ya empieza, esta cacharro, esta torta que ya no sirve para nada, esto ya. Y usted entonces, y de ese nada más ha pagado dos cuotas, y usted ya empieza a endeudarse, porque ahora tiene que tener el 14, porque ese sí lo va a hacer muy feliz. Porque ya tiene una cámara de no sé cuántos megapíxeles. Y yo me pregunto, ¿y usted para qué una cámara de tantos megapíxeles? Para tomar fotos que a los 3 meses se le borran. Porque ya no es como esos álbumes que uno, tan rico que sea de sentarse uno a ver esos álbumes viejos, ¿se acuerda? Ya uno no. Ya uno monta eso en el Facebook y se le olvida esas fotos. Y toman fotos de tanto, ¡ay, que mire qué fotos tan bonitas! Y esas fotos, al final eso se pierde, pues dan el celular, se le borró el celular, se lo robaron y esas fotos se perdieron. La subió al Facebook, la vio por ahí y ya eso se perdió ahí. Entonces, ¿para qué tantos megapíxeles? Y a los 2 meses, ahora llega el 15, ven por tu 15, ven, no te quedes atrás, sé moderno, este te hará ver más bonito, ven. Luce tu juventud. Ahora, el número 15 trae hasta sanitario. Ven por él. ¿Eh? Y uno cae en la trampa del comprar y del tener y tal. Y la gente, entre más cosas tiene y entre más alimenta su vanidad, más infeliz es. La gente de antes vivía con menos y era más feliz. Ahora,
cada cosa que compramos nos hace más esclavos y nos pone de enemigos, porque despierta la envidia. Porque el otro sí compró el 15, yo no. ¿De dónde habrá sacado la plata? ¿Quién sabe? Por ahí que robaría. Porque mire, ¿ve? Si compra la mafioneta, el vecino del frente que compró mafioneta, si tiene una, no tiene camioneta, tiene una deuda de 300 millones de pesos. Porque yo cuando veo una mafioneta de esas, yo digo, ¿eso será una camioneta o será una deuda la que va ahí? Me imagino yo. Y ese, ¿de dónde sacaría ese platal? Mira, María, por ahí quién sabe qué está traficando por ahí. Con razón se perdió el mes pasado, unos días, quién sabe para dónde se fue a llevar qué ideal. ¿Ve? Y lo ponen a usted la envidia, la cochina envidia. Y lo puso ya usted a pensar mal de todo el mundo. ¿Sí ve? Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Y uno dedica la vida a alimentar la vanidad. ¿Se acuerda que les dije que había cosas esenciales y cosas secundarias? Pues la vanidad es todo eso secundario. La vanidad es la que me alimenta todo lo secundario, lo no importante en la vida. Y por la vanidad empiezo yo a sufrir. La vanidad, cuando el ser humano no alimenta esa vanidad, empieza a sufrir. Por lo que les digo, por no tener el aparato de moda, por no tener el carro de moda, por no comprar no sé qué, por no poderse esto. Y se llega a la prostitución incluso. ¿Y cuántas niñas y niños están dedicados hoy a la prostitución y a vender su cuerpo en internet y su dignidad solamente por mantener la dignidad? Un nivel de vida, eso le dicen ahora nivel de vida. Un nivel de vida muy alto. ¿Ustedes creen que nivel de vida es tener que es tener un sugar daddy o una sugar mom? Los muchachos saben de qué les estoy hablando. La señora está en el ¿qué padre? Bueno, les voy a decir qué es eso. Y ahora es el sueño de todos. Levantarse un sugar daddy, se llama un viejo verde que la mantenga. Ahora se le dice en inglés sugar daddy. Antes se le decía viejo verde. Y sugar mom es una vieja verde, manteniendo un peladito. Y el sueño y eso lo veo en las redes sociales. Y el sueño de los pelados ahora y de las peladas es tener un sugar daddy o una sugar mom. ¿Ah? O sea, eso traduce como papá de azúcar o mamá de azúcar. Mire los nombres, cómo los acomodamos para que suene tan feo. No le diga viejo verde. No, el viejito es, o sea, el viejito me patrocina. ¿Ven? Y a eso le llaman nivel de vida. Tener, vender su cuerpo. Y inclusive se aguantan, dicen ahí mismo en las redes sociales, se aguantan el asco. Con tal de tener un nivel de vida. Prostituta, prostituto, eso no es nivel de vida. Eso no es nivel de vida. Emprendimiento, le dicen ahora tener una cuenta en OnlyFans. Emprendimiento. Las señoras estarán pensando, ¿en cuenta a dónde, padre? ¿Eso será cuenta qué? ¿De fiaos en la tienda o qué? No. Una cuenta OnlyFans es una página donde usted, una cosa en internet, donde usted abre su canal y ahí vende contenido. Ahora no le dicen pornografía, ahora le dicen contenido. Entonces usted sale ahí exhibiendo su cuerpo, teniendo relaciones sexuales ahí, y usted sube esos videos y esas fotos, y eso ya, eso le dicen un emprendimiento, y por eso le pagan. Y entonces le dicen emprendimiento. Si ven la vanidad a lo que lo lleva a uno, a perder lo esencial, a embolatar lo esencial, la dignidad humana. Y se pone en venta mi dignidad humana.
¿Por qué? Por unos pesos. ¿Y esos pesos para qué? No es para sobrevivir, es para mantener un nivel de vida, un nivel de vida. ¿Cuál nivel de vida? Un nivel de gastos innecesarios. Y por la vanidad de vanidades, se cae en todo eso, en el bajo mundo, con tal de tener con qué financiar mis vanidades. Por tener un celular que en 2 años ya no sirve, porque eso ya viene programado, eso se llama obsolencia programada. Esos aparatos ya vienen programados para que en tanto tiempo ya no sirvan, usted los tiene que cambiar. Y vende su cuerpo, vende su dignidad, vende su intimidad por mantener ese nivel de gastos, de tener los aparatos de moda, de tener el maquillaje de moda, de tener no sé qué, la ropa de moda. Vanidad de vanidades. Y miren lo que termina, y eso es lo que le viene a plantear aquí a Jesús. Señor, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. ¿Sabe qué significa eso? Significa avaricia. Mire, todo lo que es la vanidad, lo secundario, me lleva a disgustarme con mi hermano, a no repartir la herencia, a vender mi cuerpo, a volverme un prostituto, una prostituta, con tal de tener todo lo que me dicen que tenga. Somos tan maleables, somos tan frágiles, nos las damos de ser tan inteligentes y tan, ¿cuál inteligentes? Nos manejan la vida como les da la gana, nos ponen a vivir como a ellos les da la gana, nos acaban la felicidad, nos acaban la dignidad y nos hacen pensar que lo que ellos nos ofrecen, eso sí es, y lo que nos ofrece Dios, aquí dice, lo que nos ofrece Dios, eso no. Mire la última frase, así, el que atesora para sí y no es rico ante Dios, lo que te ofrece Dios, ¿para qué Dios? ¿Dios es tan innecesario? ¿Ustedes no han visto que Dios cada vez se hace menos necesario en la vida del ser humano de hoy? Ya tenemos tanta tecnología, tanta medicina, tanta ciencia, tantos avances tecnológicos y científicos, que Dios como que ya, o sea, ¿como para qué, no? ¿Para qué? Antes le pedíamos a Dios que sanara el cáncer, ya está la radioterapia, la quimioterapia, ya eso lo pueden curar bien, entonces Dios, ¿para qué? Antes le pedíamos a Dios que nos regalara tal cosa, no, ya para qué, ya abro mi cuenta de OnlyFans, ya, o sea. Cada vez Dios sale y Dios sí te da lo esencial, lo vital. Pero no, no mires lo vital, mira lo secundario. Mire, algunos psicólogos, cuando alguien va deprimido y tal, ¿sabe qué le dicen los psicólogos a algunas personas? Le dice, ve a un centro comercial y te quieres un poquito. ¿A qué va uno a un centro comercial? A gastar. Entonces ve y te quieres, tú te lo mereces. Ve con tu tarjeta de crédito y te compras un vestido nuevo, unos zapatos nuevos. Ve y te quieres un poquito, ve. Ve al centro comercial y te haces la tintura del cabello. Ve y te quieres. Después de 8, 15 días, un mes, ¿cuánto le salió ese amor propio? Cuando le empieza a llegar la cuenta de la tarjeta de crédito, ¿ahí no se le incrementó más la depresión? Ahora ya no solamente está deprimido, está endeudado. Está endeudado. Entonces súmele más depresión a la baja. ¿Con qué voy a pagar esto? ¿Ah? Sígase queriendo, mijo. Sígase queriendo.
No le dicen busca lo esencial, busca el espíritu, busca la vida espiritual, eso te levanta. No, ve y gasta. Eso no te levanta. Y le hacen pensar a uno que sí. Y usted ahora llega deprimido a la casa, con vestido nuevo, con zapatos nuevos, con celular nuevo, pero sigue deprimido y ahora está endeudado. Y con un poco de trapos ahí metidos en el... Mire lo que es la vanidad. No tengo que ponerme. Es que no tengo que ponerme. Y abren el escaparate y se les viene ese viaje trapos encima. ¿Y por qué no te pones este? Ya está muy viejo, regálelo. ¿Y este por qué no? Ya me queda estrecho. Regálelo. Usted todavía guarda la ilusión que un día va a amanecer flaca. ¡Prim! Por obra y gracia del Espíritu Santo va a amanecer flaca y ese vestido lo va a volver a poner. Acepte la verdad. Ya la mondonguera le ganó la batalla. Regale el vestido que le va a servir a un pobre. No tengo que ponerme. No tiene dónde guardar todos los trapos viejos que tiene allá. Y usted se convence de que es que lo necesita porque no tiene que ponerse. Mire la trampa que le ponen a uno. Uno llega y dice, ay, estos zapatos están muy viejos. No, tengo que ir a comprar unos. Va y saca un club, los saca fiados y viene. Llega a la casa con los zapatos nuevos y ve los viejos. Y dice, ay, yo voy a mandar estos. Aguantan otra montadita. Y manda a montarlos. ¿Ah? No, se resiste a deshacerse porque quiere tener los nuevos y los viejos. Vanidad de vanidades. Todo es atesorar vanidad, cosas que no sirven. Cosas que en realidad estorban. Mire la trampa que nos ponen en los bancos. A mí me llaman cada rato de los bancos a venderme algo que yo hace años vendí. Productos financieros. Eso es que lo llaman a usted del banco. Doña Carlina, buenas tardes. Qué gusto. Le hablamos del banco Quiébrese. Qué gusto, mire, es que usted por ser muy buena clienta, por ser muy no sé qué, usted, el banco le está dando el premio de, cuando a mí me llaman de tal parte, de tal banco, yo le digo, ¿qué me gané? ¿Qué me gané? ¿Un carro, una casa, un crucero por el Caribe? ¿Qué me gané? No, don Henry, se risa toda postiza. No, don Henry, es que mire, le tenemos una maravillosa noticia. ¿Cuál? Decime. ¿Qué me gané? No, es que tiene un crédito preaprobado de 56 millones de pesos. No, qué maravilla noticia. Me gané una deuda. No, si a mí me encanta estar endeudado. No, qué maravilla. Lo único que me faltaba en la vida, ahora sí soy feliz. Imagínese, me gané una deuda gratis. Y esa es la buena noticia que vos me tenés. No, don Henry, es que mire, usted puede comprar. No necesito comprar nada. ¿Tiene otras deudas? Yo no tengo deudas. Pero bueno, es una maravillosa noticia. No, qué maravillosa noticia. Oiga, y lo llaman a uno a convencerlo de que una deuda es la maravilla. Y usted lo acepta. ¡Ay, qué maravilla! ¡Ay, me aprobaron! Y usted sale con un poco de plata que la debe. Le prestan 50 millones y apenas firma ya no debe 50, debe 70 o debe 80. Y eso no se lo muestran a usted. Y uno sale es que feliz. ¡Ay, 50 millones! A gastar. Vanidad de vanidades. Lo que hacen los vendedores es exacerbar eso. La vanidad. Eso es lo que hacen los vendedores. Exacerbarle a usted y hacerlo sentir no sé qué, que usted es un príncipe, una princesa que merece eso que él está vendiendo. Vanidad de vanidades. Y usted se vuelve un acumulador, como el viejo este de aquí del Evangelio. Y en últimas, usted, si se muere hoy, ay, padre, no diga eso. ¿Quién dijo que no? Usted ya tiene un contrato firmado para vivir hasta el año 2050. ¿Quién tiene aquí ese contrato? Pues, ¿dónde se firma eso?
¿Dónde le aseguran a usted que usted va a vivir hasta el año 2080? No hay en ninguna parte. Vea, yo saliendo aquí de misa, ahora me resbalo de una cáscara de plátano, me doy en la mula y me mato. Ay, el padre sí es trágico. No, no, no le ponga tanto drama al asunto, que eso es verdad. Y entonces, ¿a quién le dejo todo esto que amontoné y todo esto? Lea el libro del Eclesiástico. Dios le deja la carga de prosperar a quien él no mira con buenos ojos. Lea el Eclesiástico capítulo 2. Entonces, mis hermanos, ¿sabe dónde está lo esencial? En lo más sencillo. Léanse ese libro hermoso, bello, ese bestseller de Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince. El Principito, hombre. Léanse. Dice: lo esencial solo se ve, lo esencial es invisible a los ojos. Solo se ve con los ojos del alma. Ayer asistimos a unas exequias muy dolorosas, la mamá de un sacerdote, una mujer maravillosa. Yo la conocí, tuve el honor de conocerla. Ella fue mi madrina de ornamentos cuando me fui a ordenar. Ella y el esposo murió hace un año por esto del COVID. Y su hijo, el padre Jairo, llorando. Cuando llegó a la casa, yo entré con él, veníamos de Bogotá, donde murió la mamá, y ahí en la sierra, entramos a la casa, una casa sencillita, sencillita, que me había contado don Eduardo y me había contado doña Yadira también, que esa casa la levantaron ladrillo a ladrillo. La fueron levantando literalmente, ellos mismos pegando cada ladrillito. Con el sudor de la frente, una casa sencilla, pero una casa donde se respira amor. Y el padre ayer entraba y decía: ya no está la mamá. Y entraba a todos los lugares de una casa muy sencilla, una casa muy humilde, muy bonita, y era él extrañando, no un televisor nuevo grande que le había comprado la mamá. Yo le vi el televisor que le había regalado la mamá para que viera sus novelas. Ahí estaba el televisor. Pero él, ¿para qué un televisor si ya no estaba la mamá? Ay, mi mamá siempre me hacía el tintico por la mañana. Ay, mi mamá siempre me hacía los buñuelitos que me gustaba. Ay, aquí están las camándulas con que rezaba mi mamá. Y cogía la ropa de la mamá y la olía porque le olía a su mamá. Daría todo el televisor y toda esa ropa y toda esa casa con tal de tener a su mamá. Con todos tus millones, tú puedes comprar un día más de vida para ese hijo que tiene leucemia. Con todos tus millones podrías comprar un día más de vida para tu mamá, para tu esposo, para tu esposa. ¿No? Entonces, nos gastamos la vida en lo secundario. Padre, yo trabajo mucho para llevar mucho a mi casa. ¿Mucho qué? ¿Mucho qué? Usted tiene una casa llena de cosas, pero no tiene hogar. Disfruta de su hogar. Casas y cosas se compran todos los días, se pierden todos los días. Pero el hogar, una mamá dedicada, eso es lo esencial. El amor de un hijo, eso es lo esencial. Que el hijo tenga o no el último celular, eso lo puede comprar cualquier día. Pero un beso de su hijo, un beso de su mamá, eso no se compra. Los que ya enterramos la mamá sabemos que eso no se compra. El tiempo que un papá gasta con sus hijos jugando, puede ser con una pelota de trapo, pero una tarde que un papá gasta con su hijo, eso le quedará para toda la vida. Eso es lo esencial. El hijo no necesita jugar con el último Xbox Fire. ¿Para qué? El hijo necesita lo esencial. Que el papá venga y le diga: mijo, hoy no me voy a ir con mis amigos, me voy a ir a jugar fútbol con usted.
vámonos para un parque. Eso es lo que necesita un hijo, eso es esencial. Y no le causa ninguna deuda. Eso es lo esencial en la vida. No nos dejemos llevar por las vanidades, por los lujos, por el deseo de atesorar. Piense usted qué es lo esencial en su vida, lo fundamental. Si le falta eso a usted, es como si le arrancaran un pedazo de vida. Mis hermanos, ¿cuál es tu nivel de vida y cuánto te está costando mantener ese nivel de vida? ¿Te está costando la felicidad de tus hijos? ¿Cuánto te está costando mantener un nivel de gastos innecesarios en un 80 o 90%? ¿Cuánto te está costando? Haz un balance hoy, a partir de este evangelio y de esta lectura, haz un balance. ¿Qué cosas son esenciales y qué cosas son secundarias? Si tienes lo secundario, bien, y si no lo tienes, también. Pero identifica, ¿y en qué estás gastando tu vida y la vida de tu familia? ¿En lo esencial o en lo secundario? Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.